bien. Pues hace ratito llevamos a mis nietas aquí al pediatra y ahorita venimos aquí a la tienda. Mi hija va a comprar unas cosas, pero la ando buscando. Ando en modo abuelita. Mi hijo se fue a la escuela. Bueno, mis hijos se fueron a la escuela, así es que ando con mi hija. Pues para cortar, ¿no? Hay algo. Palpari. No. Sí. Todo ya está lleno de Halloween, de todos los adornos de Halloween. Al Caleb le gusta mucho la tuya. ¿Sí? La cupona, porque no pensé, porque cuando están así, uno no se puede sentar, entonces tienen que romperse más de estas. Y ya las mías ya van a la mitad y ya no se siente. Mamá, mi vida. Ok, mamá. Yo desde el otro día que vine me quiero comprar esta jarra. No me gusta más esta. Para hacerme mi agua con hierbas. Me hago una agüita con hojas de menta y rodajas de limón. Pero a veces me la tengo que preparar dos veces porque mi jarra es pequeña y esta está más grande. Este es de vidrio, me gusta más. Vamos a ir a McDonald's ahorita que salieron de la... que Caleb salió de la escuela. Para que corran un ratito ahí. Caminen. Hacer los spring rolls, ella jura que le quedan mejor que a mí. Es verdad. A ver, esa es lechuga, camarón, la tortilla es de arroz, no es tortilla. El sándwich, ¿qué es? A ver, ¿qué es? La oblea. ¿La oblea? Bueno, pero para que sepan, los que no sepan, es como una tortilla, pero de arroz. ¿La menta ya? Mira, violeta. No, pues sí. Soso. Este ya le quedó mejorcito, ya va mejorando, ya aprendió a hacer los de mí. Ahorita hay que tomarse el video a ti también haciéndolo. ¿Quieres comer? El primero no está muy bien, pero el segundo perfecto. You eat it for the mommy. You go.
lick it. No fun. ¿Menta ya? ¿Sí? Ya tengo el sistema, Sandra. ¡Ay! Ya se hizo sistemota. Se salió de un lado. Este ya salió feo. Con todo y el sistema y la práctica. Un poco roto, aguado, deforme. Está bien. Más perfecto. Okay, está perfecto. Voy a ver otro. Bien. Se moja el papel. ¿Es una hoja de arroz? Es una hojita de arroz. Boca abajo para que quede de fuera bonito. Así. Ahora vamos a poner menta o hierbabuena, que es lo mismo. Estos son sprinkles de camarón, pero se pueden hacer de varias cosas. La otra vez de que los hicimos de pollo, como de ensalada de pollo. Y en vez de usar la dipping sauce de cacahuate, ocupamos Caesar salad dressing o ranch. Sí, quiero probar y hacerlos de postre también, o sea, son. De frutas, que son ricos. Es un poquito difícil porque es como resbalosa la tortilla. O la hoja, o whatever, como le quieran decir. Esto va a ser la segunda vez también que los hemos intentado hacer. Y no creo que todos los quieren hacer bonitos como caigan. Ya me quedó muy perfecto. Oh my God, whatever. Bueno, se salió aquí un poquito. Pero... tiene que ser lechuga para que quede bonito el contraste, pero whatever. Cuando me lo coma no vas a quedar la lechuga arriba de mi boca. ¿Cuántos más? Está bonito. No, como ya no hubo cámara, ya no le echó ganas. No, está bonito. No. Está bonito. Está bien aguado. Con estas cuatro salsas, que esta es la sriracha, esta es salsa garlic. Esta, ¿cómo se pronuncia? Hoisin. Hoisin sauce y peanut butter. Y pues es esta salsita de cacahuate picosa, pero sabe muy rica y que se come con esto. ¿Nos quieres enseñar cómo se come? Ahorita, pero parada. Yo he visto bueno. Mariana me dio los más feos. Esos son los que hiciste. Ok, se pone aquí. Papá.